Sed bienvenidos a esta noche de fútbol. Llegó por fin el partido que todo el mundo estaba esperando. Soy Miguel Ángel Román y me acompaña el gran DJ Mario. Tenemos por delante la magia de los partidos de Squad Battles. Esperamos que nos ofrezcan un buen espectáculo. Tienen delante al equipo de la semana, que seguro que no les pone las cosas fáciles. Veremos qué nos depara el partido. Yo solo espero que haya goles, que haya movimiento y que el partido sea atractivo. Más allá de eso, que gane el mejor. Abrochaos los cinturones, que arranca el encuentro. Pasemos ya al 11 del Founders. Ale Remiro es el elegido en portería. Parejo será la brújula que mueva al equipo y estará junto a Coque Resurrección. Arriba, Griezmann saldrá de inicio acompañado de Yago Aspas. Del lado del equipo visitante salen también 11 futbolistas. El elegido en la portería es Majeki. Atención a ver qué pasa ahí. ¡Sí, es gol! Salido a por todas. Nos ponen otra vez el gol. En la repetición se ve como salen al contraataque como si no hubiera un mañana. Y no olvidemos el disparo. Arriesgado, pero efectivo. Podría haber colocado el balón donde quisiera, pero prefirió armar la pierna con todas sus fuerzas y clavar la pelota en lo más hondo de la portería. Se ha inaugurado el marcador. Phil Foden. Foden quiere hacer de las suyas. ¡Lo intenta! ¡Qué parada acaba de hacer! Parejo. Marta. Pelota para Yago Aspas. Amenaza con rematar. Ese balón ha quedado dividido. Querían poner el broche final, pero no han podido. Y corre con la pelota controlada. Pelota para Yago Aspas. Lo puede matar. Gol, 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 gol. Gol que le da más de medio partido con esta ventaja de dos tantos. Veamos de nuevo la repetición de ese gol. Con qué facilidad logra irse de su marcador y anotar con suma tranquilidad. Qué demostración de calidad técnica. Acaban de doblar su diferencia, 2-0. ¡Gente! ¡Arriba esas manos que han marcado los nuestros! ¡Con el 23, Griezmann! ¡Va a tirar, va a tirar! ¡Griezmann! ¡Para adentro! ¡Ha sido gol! ¡La tijereta increíble! Este gol se va a volver viral. ¡Ya lo verán ya! Un gol así es casi una fiesta de museo. ¿Cómo se eleva para golpear el balón? Me ha dejado sin palabras, Miguel Ángel. El partido continúa y el Founders lo tiene todo para llevarse la victoria. Con el 23, Griezmann. Obviamente ese balón ha salido por completo.
Aspas. Acometida de Yago Aspas. No consiguen hilar la jugada. Balón para el rival. ¿Para dónde categoría? La va a poner en el centro. Atrapa bajo palo sin problema. Peligro tenía esa jugada, gran robo de balón. Atención, que Aspas va con todo. Aquí los goles están de oferta. Otro más. Gol, 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 gol. Está pasando el rodillo. Es que ni la he visto. Le ha dado con tanta potencia que no ha podido ni reaccionar. Vaya golazo. No me puedo creer que haya tanta diferencia y aún sigamos en la primera parte. Menuda paliza. Se va de su marcadora. Se le y señala el punto de penalti. Tendremos pena máxima. Ha dudado si sacar o no la tarjeta, pero al final ha decidido ahorrarse. Buena decisión. Creo que sí era penalti, pero la entrada no era tan dura como para sacar tarjeta. Pena máxima. Gol, 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 gol. Venga, va, trabajo hecho. No se le puede pedir más. Toma, aquí tenemos de nuevo el penalti. Fíjate, lee las intenciones del guardameta, que sabe que se va a tirar para un lado y va y la clava por el otro. Perfecto. Se reanudará el juego con el 4-1. Alex Berenguer. Griezmann puede tirar a portería. ¡Qué paradón! ¡Increíble! Parejo pone el balón en el área. Ese remate llega blandito y lo para. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio.
vuelve a rodar el balón en un partido dominado por el Founders tras su gran primer tiempo. Eso es falta, pero deja seguir. Valve. ¡Qué dominio tiene del esférico! Esto sí que es defender con confianza. Easy. Marta. Pelota para Yago Aspas. Con Parejo. Esa jugada llevaba mucho peligro, ha robado en el momento clave. ¿Cómo le saca el balón? Será saque lateral. Se produce un cambio en este momento. Balón para Horan. ¿A qué esperas? ¡Dispara! Interviene en el momento justo. Gran robo de balón en el área. Balón para Horan. Piso importante para el propietario de un monovolumen gris de marca italiana. Griezmann con el balón. Pierden la posesión del esférico. El equipo avanza y el contragolpe puede ser prometedor. ¡Qué manera de desperdiciar un contragolpe con esa pérdida! Se acabó la jugada, posición antirreglamentaria. Parece que el cambio ya está preparado. Quedan 20 minutos para que esto se acabe. ¡Quiero ver más regatitos así! Le pegó con mucho corazón, pero con poca cabeza. Quizá debió sacrificar algo de potencia para intentar colocar mejor el disparo. Griezmann la dirige. Tiene una carretera por delante en ese costado. Despeja de puños. Tendrá una oportunidad desde la esquina. Ese disparo acaba muriendo en la defensa. ¡Ojo que tienen espacio por delante! El equipo se ha replegado bien y ha logrado parar el contragolpe. ¡Balón para Griezmann! El centro va hacia la zona de peligro. La saca de ahí. La juega Yago Aspas. Tiene muchas posibilidades. Parece fácil, pero no lo es. Buena parada. Se marcha del terreno de juego. Cambio en su equipo.
Íñigo Martínez. Apunta y dispara. Y lo para. Era lo mínimo que podía hacer. Turno del Founders para atacar. A ver a qué conducen estos pases. Centro al área con mucha intención, pero nadie consiguió rematar el balón. Buena presión. Tablilla arriba, se añadirán 2 minutos. Se nota, ¿eh? Que no hay tiempo para más. El equipo de casa se lleva el triunfo. Nada como golear para irte a casa con buen sabor de boca, la verdad. En mi opinión es una victoria más que merecida.
for me to say, hard for me to break.